marcó la vida que voy siguiendo. El odio me bautizó, el rencor fue mi padrino, y solo que quiera Dios cambiaré. De ballet. Fíjate que todo lo que pueda aprender es poco para cuando llegue la ocasión de aprovecharlo. Y además, el único compañero de este animal soy yo. Bueno, ahora falta preguntarle a Ventarrón si está conforme con que tú seas su compañero nada más. Si quieres, me lo llevo al pueblo a dar una vueltita. A la buena se encuentra una yegua que le cuadre. Sí, o se encuentra un bandido que lo reconozca y entonces averigüe que yo soy el verdadero látigo negro. Ay, chihuahua, en eso no había pensado. ¿De hablar, viejito? Se le hizo la lucha. Ándale, y ahora vente a practicar. ¿Cuál quieres? ¿La del cigarro? Sí, es. Es verdad, qué bueno que me acordaste. Ándale, vámonos. Vámonos. Vámonos, Ventarroncito. Que queremos saber qué plan tiene usted para acabar con esos bandidos. Si no, pues para ver qué hacemos nosotros por nuestra propia cuenta. ¿Y qué pueden hacer ustedes sin el apoyo de la policía? La acción directa, señor comisario. Colgar a cuantos sospechosos se acerquen a nuestros terrenos. Eso empeoraría las cosas. No se puede matar a la gente por una simple sospecha. Hay que reunir pruebas suficientes para condenarlo. ¿Pruebas? ¿Y los hombres que han sido asesinados? ¿Y el ganado que ha desaparecido? ¿Quiere usted más pruebas? Señores, yo he hecho lo humanamente posible por conseguir una pista. En otras palabras, nuestro querido señor comisario nos quiere dar a entender que se siente incapacitado para ayudarnos. Calma, señores, calma. Yo opino que la propia situación nos ha puesto un poco nerviosos a todos. Pero don Miguel es un hombre que conoce perfectamente al dedillo toda esta región y sus problemas. Así que yo opino que debemos tener paciencia y tratar de colaborar con él en lo que sea posible. Está bien, pero si en una semana más no vemos claro, yo personalmente iré a ver al gobernador para que acabe con esta situación.
Con permiso, señor comisario. Ahora sí se la pusieron durazna, ¿no, chief? ¿Qué piensa hacer, don Miguel? No sé, Julián. Seguramente presentar mi renuncia antes que me la pida el gobernador. Ya te puedes llevar eso, Chona. ¿No ha llegado el rápido? ¿Tan temprano? Oh, ¿qué va? Ahorita ha de estar dándole gusto al gaznate, como dice él. Cálmate, hombre, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Mira nada más lo que acabas de hacer. Por poco la matas. La mato. Al que mataron fue a Torilón del Odio. ¿A quién? Odilón del Toro. Acaba de llegar la viuda a la comisaría en su guayín con sus dos chamacos. Dice que unos cuatreros asaltaron su rancho, mataron a su marido y se robaron el ganado. Nada, ¿verdad? Bueno, ¿y don Miguel? No, a él no le hicieron nada. No, hombre, no seas tonto. Te estoy preguntando que qué fue lo que hizo él. Pues ya sabrás. Mandó a Martín con dos policías al cañón del diablo. Dice la viuda que es el rumbo que tomaron. El cañón del diablo, ¿eh? Le juro, doña Carmen, que yo vengaré la muerte de Odilón. Él fue como un hermano para mí. Y si otros no pudieron evitar su muerte, yo por lo menos traeré a su tumba el cadáver del asesino. Doña Carmen, ¿por qué no se va una temporadita a Los Rosales? Allí estará bien con sus chilpayates. Bueno, mientras le acaban de arreglar la casa del rancho. Sí, doña Carmen. En Los Rosales no les faltará nada ni a usted ni a sus hijos. Sí, señora. Yo me voy a hacer cargo de ellos. Con lo que me gustan los chamacos. ¿Eh? ¡Le doy un auxilio! ¡Oh, toma, Caín! Siempre fuiste un parásito. ¡Toma, Caín! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ya te dije que me daba! ¿Quién te enseñó eso de que Caín y parásito? ¿Qué jueguito es ese? Mi papá se lo decía a cada rato a uno de los señores que fueron al rancho el día que se quemó la casa. ¿Te gustó? Sí, bonito el juego ese de los Caínes. ¡Ah, pues vale! ¡Ay, ya tú, Freud, ya! Eso únicamente se lo pudo haber dicho a alguien que conocía íntimamente. Y para no ir más lejos, a alguien que vive aquí en San Fernando, ¿no es cierto? Ajá, puede ser. Pero de lo que sí estoy completamente seguro es de que el asesino conoce perfectamente a su víctima. Y se aprovecha de ello para agarrarla sola, o únicamente cuando está con sus familiares. Pues entonces a ver si no se le arranca a don Hilario. ¿A don Hilario? ¿Y a don Hilario por qué? Pues casi por nada. Se le ocurrió irse precisamente ahora hasta San Lorenzo y dejar su ranchito en manos del viejo, que tiene pues como 200 años encima. Si los cuatreros se enteran, don Hilario va a venir a recoger a su padre por inventario, hermano. Negro.
así les dimos sus merecidos, bandidos. Cuando yo digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. El meritito látigo negro fue el que me salvó de esos cuatreros. Aunque claro, yo le correspondí el favor, tumbando a dos de los bandidos. A mí se me hace, don Cipriano, que a usted ya le falla la vista. ¿Qué? ¿Qué? Lo que dije. Y además eso que dice usted confirma mis sospechas. Estoy seguro que el autor de todos estos asaltos es nada menos que ese mentado látigo negro. ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¿Y nos puede decir por qué no? Pues porque yo mismo vi anoche cuando llegó el látigo y a punta de chicotazo desarmó a los tres cobardes que pretendían asesinarme para después quedarse con mis animales. Ahí está. Es que se necesita ser muy bruto para no entender razones. A la edad de don Cipriano es fácil confundir al látigo negro con una paloma mensajera. Sí, ¿eh? Pues cuídese, porque a lo mejor un día de estos lo confundo con un sopilote y lo bajo a punta de plomazos. Calma, don Cipriano, calma, por favor. Señor Márquez, calma. Martín, acompaña a don Cipriano que le tomen su declaración. También nosotros nos retiramos. Y acuérdese, don Miguel, ya mero se le cumple la semana de plazo que le dimos para agarrar esos cuatreros. Con permiso. Miren, ese es mi plan. ¡Levanta las manos! ¿Oyeron? ¡Déjense, mi Gilberto! ¡Vamos! Del rocío
esta carrera la pierdo, no vuelvo a ser corredor. Al que corrió el alazán, le decían el diablo verde, váyanme formando el cuadro. Si esta carrera se pierde, como a las 11:40 se arrancan del partidero, como a las 50 varas se quedó atrás el ligero. Grita la Chona Guzmán, con su meta por un lado, a mí lo que más me puede es el haberme apostado. El rocío ya se va, se lo lleva para la sierra, anda vete a otro lado, vete a robar a tu tierra. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Pero más bravo está el comisario esperante ahí. ¿En dónde? Ya, chich, no te espantes, en el despacho. ¿A poco me crees tan maje para meterlo acá? Sería capaz de matarte, ¿eh? Pues nomás aviéntate otra cancioncita y el ventarrón, mira, entrega el equipo. Así lo quieres mucho, ¿verdad? Pues ándele, seguí, sígalo cepillando. Bueno, al mal prisa darle paso. Y para mí, conmigo, patrón. Qué milagro que se deja ver por esta su casa, don Miguel. Julián, ¿cómo está? Estoy desesperado. ¿Cómo será la cosa que preferí venir a esconderme aquí a tu casa? Pues, ¿qué le pasa, don Miguel? ¿Que lo viene siguiendo alguien? Todo fuera como eso. No, es que ya no soporto las exigencias y amenazas del retobado ese del Márquez. Se pasa todo el día metido en la comisaría, preguntándome si ya agarré a los cuatreros. Lo tengo hasta la coronilla. Es verdad. A veces pienso que a él le interesa más la renuncia de usted que la captura de los bandidos. A propósito de los bandidos, parece que ayer se tomaron el día de descanso, porque ahora no hemos recibido una sola queja. ¿Será posible que esos se hayan largado de aquí? Pues no es difícil. Ellos saben que tarde o temprano tendrán que caer en sus manos. Julián, ya acabé de lavar al venta. ¿Cómo? Al ventanal. Compramos un ventanal chiquito, muy bonito, para atrás, ¿ya? Y hasta la edad es para... Sí, para... Ya sabes que soy para servirte, Ruperto. Vete tranquilo, que yo iré personalmente al rancho a dar una vuelta de vez en cuando. Bueno, hermano, ahí te lo encargo. Ya ves que ahorita anda la cosa re fea con eso de los cuatreros. No te apures, hombre, ni que fueran a estar asaltando todos los días. Bueno. ¡Vámonos! Bueno, buen viaje.
una copa. Órale, tú no asustes. Pues, ¿qué traes? ¿No parece que mataste a alguien? Oye, ¿conoces esos dos tipos que están con Márquez? No, han de ser fuereños. ¿Por qué? No, por nada. Vamos a picarla. Vamos. Están dormido el velador y su familia. Ustedes vayan por el ganado. Yo me encargo de lo demás. Porque me sentía muy malo, ¿entiendes? Si metes la pata, te mato. ¡Ahora, lárgate! Buenas noches, caballero. Del fabuloso, del fantástico Látigo Negro, Mensaje de Sangre. Desde la tarde está siguiendo a los bandidos que asaltaron el telégrafo de la estación de Lagos. ¿Y es cierto que mataron al telegrafista? Sí, fíjate. Y por poquito y matan a su sobrina también, la que trabaja con él. Afortunadamente logró escapárseles a tiempo. Parece ser que los bandidos están escondidos por Cerro Gordo. Bueno, Rosita, mientras tú preparas la mesa, yo voy a darme una vuelta por la inspección. A ver si hay noticias de tu papá. No tardo. Ahí te la encargo. Thank you.
Ya se nos perdió, jefe. No puede estar muy lejos. Probablemente agarró para Palo Alto. ¡Vamos! Oiga, jefe, pues si es el mismo que estábamos persiguiendo, ¿quién se lo echaría al plato? Ningún se lo echaron. Este tipo está vivito y coleando. ¡Mire, jefe! El látigo negro. Entonces él fue el que lo agarró. Bueno, pero de esto ni una palabra a nadie, ¿eh? Me ofende, jefe. Usted sabe que yo soy una tumba. Sí, está bien, está bien. Ayúdame a llevarlo a San Fernando. ¡Vengan! Claro que la captura tuvo sus momentos peligrosos. Sobre todo cuando el bandido ese se me echó encima y me descargó toda la carga de su pistola casi a quemarropa. No me dio, porque yo me hice un lado. ¡Ole! Aproveché que el hombre estaba descontroladón por los golpes que le había dado. Que si no, ahorita me estarían cafeteando. Por Dios, papá. Parece que te da gusto que pudieran haberte pegado un tiro. No, mijita. Lo que pasa es que uno, como es muy entrón, y se siente apoyado por esta... ¡Ay, por Dios, papá, hombre! ¿Por qué haces eso? Cálmate, Rosita. Lo que pasa es que tu papá está orgulloso porque él solo capturó a este criminal tan peligroso. Ah, y a propósito, don Miguel, la oficina de telégrafos que asaltó el individuo este pertenece al distrito de San Fernando, ¿no es así? Precisamente. Es de los poblados más lejanos. Pero como pertenece a esta cabecera de distrito, es por eso que el hombre será juzgado aquí. Oye, papá, ¿y si no pueden comprobarle que él fue el que mató y asaltó al telegrafista? Ah, precisamente por eso he mandado traer a la sobrina del difunto, que es la única testigo del crimen, para que venga a declarar. Es una muchacha con muchos pantalones. Nomás le mandé un telegrama y me dijo, ahí voy, y mañana está aquí para el proceso. Sí, para el proceso. Que si me pasa el queso. Digo, por favor. Es el colmo de la imprudencia. Miren nomás cómo dejan los troncos atravesados en el camino. Con peligro y cualquiera tenga un accidente. ¿No me ayudan a quitarlos, por favorcito? ¡Claro! Ándele, pues. Todos. Este es un asalto. Si tiene algo de valor, escóndalo. Abajo todo el mundo. ¿Quién de ustedes dos es Gloria del Río? Yo soy Gloria del Río. Tiene que acompañarnos. Y es mejor que no se resista porque tenemos órdenes de llevárosla a como dé lugar. ¡Vamos! Ustedes no pueden hacer eso con estas señoritas. ¡Bandidos! ¿Algún otro quiere protestar? ¡Ayúdale a subirse! ¡Vamos! ¡Vamos!
No me explico cómo esos bandidos supieron que Gloria llegaba en el turismo de hoy. Y lo raro es que no le hayan robado nada al pasaje. Si podían haberse llevado las bolsas del correo. No les interesaba eso. Martín, llévalos con Casimiro que les tomen sus declaraciones. Después te vas con tres de los muchachos a investigar el lugar del asalto. Si encuentras alguna pista, regresas inmediatamente. Ahora mismo, jefe. Solo ustedes, mi hija y yo sabíamos que la muchacha llegaba ahora. Yo no recuerdo haberlo comentado con nadie más. A mí se me hace que usted es noctámbulo, chief. ¿Noctámbulo? Sí, es que caminan al tanteo. Sonámbulo, querrás decir. Sí, igual, es de noche. Mira, déjate de hacer preguntas tontas y vámonos. Don Miguel tiene muchas cosas que hacer. Pero es que yo tengo una tía que... Ya, vamos, anda. No defiendes, es peligroso. Hasta luego, don Miguel. Hasta luego, Julián. Estos muchachitos. Ahora estoy con usted, Julián. Pierda cuidado, don Antón. Aquí tiene, señor Murillo. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, señor. Con permiso. ¿Un nuevo cliente? Sí, es el nuevo telegrafista. Se ve que es un hombre trabajador y previsor. En estos tiempos lograr reunir 10,000 pesos con el sudor de su frente es casi imposible. ¿10,000 pesos? Sí, señor. Contantes y sonantes. Eso se llama ahorrar. Sí, señor. Bueno, don Antonio, únicamente le traí estos 5,000 pesos para que los abone a mi cuenta de ahorro. Después paso por la tarjeta. Con su permiso. Hasta luego. ¿Pero tú? ¿Qué te pasa? Haciendo hambre. Ya es hora de... No, mira, olvídate del hambre. Fíjate bien lo que tienes que hacer. Quiero que todo el mundo se entere de que esta noche en el turismo viene un baúl con todas las pertenencias de la sobrina del telegrafista asesinado en Lagos y que contiene todas las pruebas necesarias para agarrar al verdadero culpable del asalto y del crimen. Ah, y diles también que la mandó pedir el agente del Ministerio Público y que esa gente no se equivoca nunca. Ya olvídate que para cuando llegue el dichoso baúl ya se va a saber hasta en la capital del estado. Bueno, ahí nos vemos. Yo ni pasajeros traigo. Mejor, así habrá menos lío. Oh, ¡ayúdalo! ¡Pronto! Este es. ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Cálgate!
molestarse en llevarme un jurado. Usted sabe que no tiene pruebas para condenarme. Eso es asunto de la gente del Ministerio Público. Yo cumplo con presentarlo como presunto asesino y asaltante. Llévenlo a la presidencia. Señor comisario, este no es juego de niños. Ya, ya. ¿Pero sí? Ya, ya, ya. No dirás que no nos preocupamos por ti. Hemos mandado traer tu equipaje con algunas cositas que nos interesan también a nosotros. ¿Tienes la llave? Como quieras. ¿Qué podemos hacer, señor presidente? El juicio no puede continuar indefinidamente. Tenemos que declararlo inocente o culpable. Yo necesito regresar a la capital. ¿Eh? Sí. ¿Qué hacemos, don Miguel? El hombre se quiere ir. No sé. Yo tenía esperanzas de que ocurriera algún milagro. ¿Milagro? Atención, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Como defensor de oficio que he sido nombrado para defender el caso de Alejandro Mateos, acusado de los delitos de robo y asesinato en la estación de Lagos, pertenecientes a este municipio, pido al señor presidente municipal, quien actúa como juez en este jurado, que en vista de que no han sido presentadas pruebas ni testigos en contra de mi defendido, se le declare inocente de los cargos que se le achacan, devolviéndole su completa libertad. Anterior, el acusado Alejandro Mateos es declarado. ¡Arranque, se reñido si es el macho! ¿Por qué hizo eso? ¡Silencio, señor! ¡Se van todos a la cárcel!
Silencio. ¿Sabe, señor comisario? Es que yo creí que el señor ese había insultado a Rosita. Y perdone, joven. Ah, está bueno. Bueno, siéntense todos. Va a terminar el juicio. Ocupen todos sus lugares. No salga nadie, Vente rapidito. ¡Siéntese! ¡Déjese quieto! Ya estoy sentado, señor. Está bien. Se ponen nerviosos los muchachitos. ¿Prosigo? Puede usted proseguir, señor presidente. Y como decía hace unos momentos, en vista de lo anterior, el acusado Alejandro Mateos... Un momento, señor juez. ¿Y ahora qué? Ese hombre es culpable. Ese hombre es uno de los que asaltaron el telégrafo y asesinaron a mi tío. ¡Medina! ¡Yo no lo asesiné! ¡Yo solo ayudé en el asalto! ¡Ese es el asesino! ¡A sus caballos! ¡Hay que alcanzarlo! ¡Vamos! ¡A los caballos! ¡Allá van! Vea usted el siguiente episodio de esta serie sensacional, del fabuloso, del fantástico Látigo Negro, El Látigo en acción. Thank you.
sea, don Antonio, con este robo lo dejan en la calle. ¿Cómo la ves tú, Julián? Muy mal, Rafael. Y no solo a él, sino también a todos los demás que tenían guardado el dinero en el banco. Afortunadamente yo tuve que hacer uso del mío para comprar la maquinaria que estamos esperando de un momento a otro. Total, quien más amolado de todos fue mi papá. Ay, se va a quedar sin su fiesta de cumpleaños. Pues dile que renuncie a su puesto como comisario de San Fernando, cuando menos por este día. Ya mañana regresa a su chamba muy seriecito y... a perseguir rateros. Rápido. Bueno, vámonos, ándale. Nos vemos hasta la noche, Rosita. Saludos a Julián. Hasta luego, muchachos. Perdón. Es Martín. ¿Qué tal, rápido? ¿Qué pasó? Don Julián, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, pues con permiso. ¿Qué le pasa, Martín? Oiga, a propósito, ¿ya agarraron a los asaltantes del banco? No, qué va. Mi jefe se encaprichó en ir solo a hacer una batida por rumbo al Carrizal. Y así, nomás está perdiendo el tiempo. ¿Perdiendo el tiempo? ¡Claro! Me corto el pescuezo si no son los mismos que robaron el correo el año pasado. Y a eso siempre les ha gustado ese robarlo para esconderse. Pero en fin, donde manda, capitán. Bueno, don Julián, muy buenas tardes, con su permiso. Tengo que ir a la comisaría. Pase, Martín. Tú haz lo que te digo. Nada más procura que Rosita no se vaya a enterar de nada. Tú no te apures, yo mismo me voy a encargar de ayudarles a arreglar el bolquiche. Y tú no vayas a fallar, ¿eh? No. ¿Te acuerdas lo que nos dijo Martín acerca de Cerro Gordo? Bueno, pues eso confirma las sospechas de los muchachos que perdieron su caballada por ese rumbo hace más o menos 2 meses. ¿Los González? ¡Ay, Martín! Sí, ya sé lo que me vas a decir. Que vendieron los caballos y se jugaron el dinero, ¿no? Eso es lo que todo el mundo cree. Bueno, entonces, lo que yo no me explico es por qué hicieron tanto teatro. Total, los caballos eran de ellos. Se los jugaron y ahí mueren, ¿no? Exacto, no tenía por qué andar dando explicaciones. Pero desgraciadamente a ninguno de nosotros se nos ocurrió pensar en eso. El comisario va a recibir un regalo de cumpleaños muy original. ¡Rápido! ¿Qué tal, Rosita? ¡Qué milagro! Ay, ¿no sabes la última novedad? ¿Qué? La última novedad. ¿Cuál novedad? Lo que le pasó a don Antonio. ¿Qué le pasó? Se lo raptaron. ¿Quién? No sé. Oye, rápido, ¿vas a ver? Si viene el jefe, le dice que no me tardo. ¿Qué tal, Nencho? ¿Y don Miguel? No está, rápido. ¿Qué quería? Dejarle esta invitación, pues se la voy a dejar a Martín. Tampoco está, ¿eh? Te la veo hasta hoy. No, no te molestes, se la voy a dejar en su escritorio. Con permiso. Se pueden olvidar de ese mentado asalto. ¿Ves cómo le llegó la lumbre a los aparejos? ¿Qué lumbre ni qué ojo de hacha? Ya le dije que eso los agarro en cualquier momento. Todo es cuestión de tiempo. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches. Perdóneme que no haya podido venirlo a felicitar antes, pero ya ve usted que nunca faltan problemas en la hacienda. No te preocupes, muchacho. Bastante haces con venir. Tu padre, que en paz descanse, no dejó las cosas muy en orden.
y me imagino que tienes que hacer un poquito de trabajo para encarrilarlas. Bueno, todo es cuestión de tiempo, don Miguel. Esa frasecita me suena. ¿Decía? No, nada. Ah, y a propósito, don Antonio, ¿ya averiguó algo del asalto? Bueno, coste que se lo pregunto, no por lo que me afecte a mí, sino porque ya sabe usted cómo son esas cosas. Sí, hombre, ya sé, ya sé. Esta pregunta la voy a estar oyendo hasta que aquí el señor comisario se tome la molestia de contestarla. Con permiso. Pase, don Miguel. Vea esto. Ahí están afuera. Todavía no despiertan de la golpiza que les dieron. Está bien. De esto ni una palabra a nadie, ¿eh? Llévalos a la comisaría. Te hago responsable de ellos. Pierda cuidado. Con permiso. Señoras y señores y amigos míos, quiero aprovechar esta ocasión de su grata presencia, que tanto agradezco, para informar a ustedes que los largos años como comisario de este querido y amado San Fernando han vuelto a dar sus frutos, a lograr la captura de los asaltantes del banco. Bueno, don Cuco, confío en usted. Recuerde que necesito esos arados antes de que empiecen las lluvias. Lo entiendo, Julián. Precisamente estoy esperando el aviso de embarque para mandar por ellos. Mira, ahí llega el turismo. Vamos a ver si nos mandaron el aviso. Vamos. Muchacho, cárgame estas maletas. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú, ándale. Llévame al hotel del pueblo. Quiero el mejor cuarto y que nadie me moleste porque vengo muy cansada. Caramba, don Julián Ramírez. ¿A qué se debe el honor de tenerlo por esta su casa? Pues únicamente deseo que atienda aquí muy bien a la señorita... Victoria López. Eso es, Victoria, una amiga. No faltaría más, con mucho gusto. Le voy a dar el mejor cuarto del hotel. Muchas gracias. Con permiso, señorita. ¿Ves? 200,000 pesos. Nuestro próximo negocio será de 500,000. Podías habérmelo mandado sin hacerme venir a este pueblo asqueroso. ¿Te olvidas de que no soy solo? Si los muchachos se enteran de que no tengo aquí el dinero, entrarían en sospechas y no habría más remedio que hacerlos desaparecer. ¿Y no es eso lo que quieres? Sí, pero todavía no. Primero tengo que soltar a los dos que agarró el látigo. ¿El látigo? Sí, ese maldito enmascarado que está empeñado en cruzarse en mi camino. Nunca me habías hablado de él. ¿Quién es? Eso quisiera saber yo, pero es un cobarde que no da la cara. ¡Julián! ¿Qué te pasa, hombre? Ay, hermano, te ando buscando como loco por todas partes. ¿Ya sabes la novedad? ¿No? ¿Cuál novedad? Don Antonio, el gerente del banco, ha desaparecido. Ay, no, hombre. ¿Cómo don Antonio se apela? Olvídate, 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 olvídate. Se lo acabo de oír decir al comisario. Por cierto, que trae un geniecito que no se aguanta. Y con razón. Si don Antonio es el único testigo presencial del robo. ¿Y qué? El látigo... El látigo no puede declarar. Está al margen de la ley. Mira, yo voy a hablar con el comisario. Mientras tú te vas y ensillas el caballo y después te sigues hasta el... Buenos días, señora. Pasaba por aquí y dije, qué mejor oportunidad de venir a ver a don Antonio. O sea que tengo una cuentecita en el banco que me está echando unas brincaditas muy feas. Déjeme pasar para darle una checadita y ahí muere, ¿no? Con su permisito. Con permiso.
escuche. ¿Qué diablos andan haciendo aquí? ¿Quién se quedó con la vieja? Pues ninguno, jefe. ¿Qué no nos ve aquí a los dos? ¿Y la dejaron sola? No, jefe, ¿qué va? Nos la llevamos a su despacho de la cantina. ¿A la cantina y para qué? Nos llegó un entrometido. ¿Un entrometido? Sí, pero luego, luego lo descontamos. Ya saben que tengo la mano dura, jefe. ¿Y no los vio alguien? Pues parece que no nos conoce, jefe. De todos modos, vayan más tarde a sacar al tipo ese y a ver cómo lo desaparecen. Y ahora lárguense. Los espero la noche en la cantina. Claro, jefe. Esa variedad no nos la perdemos. ¡Largo! Señor comisario, yo le recomendaría... No. Dos limonadas.
No veo nada sospechoso. ¿Alguna denuncia? Una corazonada. ¿El látigo? ¡Imbécil! ¿No te das cuenta que tú mismo le enseñaste el camino para dar conmigo? No, jefe. Nadie me siguió. Se lo juro. Estoy completamente seguro. Entonces, ¿por qué está ahí el comisario esperando? Vámonos, jefe. Al cabo tenemos la lana del banco completita. O cuando menos deme mi parte. Yo me largo ahorita mismo. Sí. Te voy a dar lo que te corresponde. ¡Toma! ¡No! Buenas noches, caballero. ¿Qué quieres decir? Está arriba en mi despacho. Espera. Yo me voy ya al hotel. Tú avísale al comisario que arriba está el látigo y que acaba de asesinar a uno de los tres forrajes. Sí, señor. Tienen encerrado a don Antonio y a su señora. Si se resiste, mátalo. ¡Jale, me quedo yo! Te espero en la comisaría. Antonio. Buenas noches, caballero. Haciéndome eco del sentir de todos mis conciudadanos, pido a nombre de todos ellos y del mío propio que hacemos nuestra copa por él, por el hombre, todo justicia y todo pundonor, que a riesgo de su propia vida supo limpiar este venturoso pueblo de la maldad y del vicio. ¡Bravo! ¡Salud! 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 Papá, salud. ¿Eh? Salud, papá. Así, por el látigo negro. Vea usted el siguiente episodio de esta serie sensacional del fabuloso, del fantástico látigo negro, La Marca del Chacal.